pacientes con los síntomas parecidos y que no haya consultado. Pero bueno, hasta ahora de los 3 rastrillajes que hicimos no se habían detectado casos febriles y los que se detectaron ya estaban atendidos por otras patologías. Claro. Pero bueno. ¿Este cuarto caso es un femenino o masculino? Es femenino. ¿Femenino? Claro, estamos hablando de Boulevard 24 de Enero, el Boulevard Nuevo, altura entre el 200 y el 500, y por eso, bueno, hay un pedido hacia aquellos domicilios que lo cruzan hasta 25 de mayo, son un total de unas 6 manzanas aproximadamente. Exactamente, sí, porque después tenemos el campo del otro lado. Claro, se le pide que realicen los controles de sus patios, el descacharreo, y ante algún síndrome febril, consultar con médico de cabecera. Exactamente, bueno, los que no tienen médico, venir a la guardia, ¿no? Como corresponde. Claro, en este cuarto caso, ¿ustedes consideran de que no es necesario un rastrillaje a partir de que ya se ha insistido mucho desde los medios, ¿no? Y se está insistiendo mucho. Yo creo que no somos una población muy grande como para que no estemos al pendiente de las novedades y las noticias que se van dando, ¿no? Sabemos que tenemos casos de dengue en la población y las medidas que debemos tener. La mayoría de la gente de ayer ha escuchado la radio, las medidas de prevención que hay que tener, entonces, bueno, solicitamos a todos que por favor tengan pendiente eso, lo que nosotros informamos, lo que se informa desde la radio, desde los noticieros, para claro. Tener en cuenta, ¿no? Claro. En Gladys, ¿se reportan por estas horas casos de COVID? Se ha reportado, sí, un caso de COVID. Lo que pasa es que, por lo general, como se hace por privado, entonces por ahí nosotros no nos enteramos, pero claro. Sí hay casos de COVID. ¿Hay casos o un caso? Yo de lo que sé es que hay un caso específicamente, que tiene la persona y todo, pero digamos, es lo que hablamos con los médicos, ¿no? Muy probable que haya más casos y que a veces se hacen por particular y nosotros no nos enteramos. Claro, de cualquier manera con síntomas muy leves con respecto a aquel momento de la pandemia. Son síntomas leves para estar en domicilio, con fiebre, con un dolor generalizado, también como el tema del dengue, ¿no? Claro, con respecto a esto no hay personas internadas, ¿no? No hay personas internadas con diagnóstico ni de dengue por el momento, ni con COVID. Lo que hay que tener presente es que por ahí la paciente que tiene dengue en este momento es una paciente de riesgo porque tiene antecedentes de otras enfermedades. ¿Es una persona mayor? Una persona de mediana edad. Mediana edad, pero con algún tipo de, digamos, de estado de salud comprometido. Exactamente. Perfecto. En Gladys nos encargamos de difundir esto. Te agradecemos como siempre. No, gracias a ustedes por estar siempre presente.